Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como siempre les saludamos a través de nuestro programa Perfiles. Cada semana, como ustedes ya lo saben, nos juntamos para dialogar de distintos temas relacionados con la educación. En esta oportunidad tenemos invitados muy especiales porque vamos a compartir sobre una de las cosas hermosas que realiza el ser humano, como es la danza. Y en esta oportunidad estamos junto a don Jaime Llori Oces, director de la compañía Retazos. Él es un ex bailarín del Teatro Municipal de Santiago y actual coreógrafo, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes. Y también nos acompaña Susana Ortiz Díaz, ella es apoderada de la agrupación compañía Retazos, y nos va a contar sobre esta experiencia de la danza, que, como lo decía yo, don Jaime, es una de las actividades más hermosas, a lo mejor, que realiza el ser humano, por la plasticidad, por muchas cosas que nosotros vemos cuando observamos una presentación de bailes clásicos o de danza moderna incluso. Cuéntenos un poquito sobre la danza, cómo la analiza usted. Sí, yo pienso que la danza y el arte en general, ¿no? La danza y el arte son elementos imprescindibles dentro de la educación, a mi juicio, ¿no es cierto?, para crear cultura, para desarrollar cultura y para desarrollar una cantidad de potenciales que tiene en general cada sector o cada país o cada comuna, etcétera. Yo estuve, por ejemplo, en Francia hace poco tiempo, ¿ya? Tengo hijos allá. Y encuentro una Francia bastante más decaída desde el punto de vista general, ¿no es cierto?, económicamente, con bastantes problemas de la comunidad europea y del mundo en general, ¿no? Claro. Pero me encuentro ese potencial artístico que lo mantiene vivo, extraordinariamente vivo, ¿no es cierto?, donde uno puede todos los días recrearse, crecer, desarrollarse en las obras que se presentan de teatro, de música, de danza, etcétera, ¿no? Ahora, la danza en sí tiene la tremenda ventaja en la educación que une dos partes, digamos, esenciales del ser humano: el cuerpo, ¿ya?, y el espíritu, el desarrollo del espíritu, ¿no?, en conjunto. De manera que al intervenir nosotros en la educación con la danza, estamos interviniendo por una parte en la formación corporal, física, ¿no es cierto?, pero en el desarrollo también del intelecto, de la parte espiritual de los niños, que van adquiriendo una cantidad de capacidades, ¿no es cierto?, que a veces no son fáciles de obtener por otros medios, claro. Bueno, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar a don Jaime Llori y tenerlo en nuestro programa y contarles algunas cosas para que él también nos recuerde algunas de sus trabajos que ha realizado. Ya nos va a contar cómo llegó a la danza o por qué fue su inquietud de estar participando y ser uno de los principales bailarines en el Teatro Municipal de Santiago. Él fue homenajeado hace muy poco por la Danza Nacional, año 2010. Recibió una orden al mérito del Instituto Mundial de Educación y reconocimiento al mérito en el Día Internacional de la Danza en el año 2011. Fue director y maestro del baile de Trujillo, estuvo en Perú, en Quito, Ecuador, estuvo en Francia durante casi 20 años, dirige a su regreso a nuestro país desde el año 1997, ha creado y dirigido danzerías y ahora su nueva compañía Retazos, y participa en cursos y seminarios de danza educativa desde Arica a Coyhaique y crea gran número de obras coreográficas. Parte de la trayectoria de don Jaime Llori, del currículum, y quiero primero preguntarle, ¿cómo nació esta inquietud de ser bailarín o estar participando de la danza? Mire, en mi colegio, ya salesiano, en Valdivia, tenían la muy buena costumbre, ¿no es cierto? Está sumada también a ciertas costumbres de la escuela normal, ¿no? Yeah. Que siempre tenía una orquesta, que siempre tenía profesores con una formación artística. Expresiones artísticas, exacto, presentes. Exacto, dentro de la escuela normal eso sucedía con toda frecuencia. Yeah. Bueno, entonces, dentro de este colegio salesiano de Valdivia, invitaban concertistas, invitaban ballet, invitaban una cantidad de cosas. Y bueno, ahí yo tuve la oportunidad de ver el Ballet Nacional. Me quedé sorprendido, realmente sorprendido. Ya estaba en relación con otras actividades artísticas a través de Bellas Artes, pero me quedé sorprendido de las posibilidades que daba la danza, 14 años, ¿ya?
y me incorporé a un par de profesores muy buenos que estaban en Valdivia y después me fui a la universidad y seguí, digamos, los trabajos en danza, cosa de la que no me arrepiento absolutamente, porque es una vida grata, buena, ¿ya? Y a mi juicio que entrega mucho a la comunidad. ¿Y esto le permitió viajar Perú, Ecuador y sobre todo mantenerse en Francia durante 20 claro, años? Claro, en Francia estuve, en España, estuve incluso Bulgaria un poco invitado. La verdad es que se va en todas partes. Y una de las cosas que yo siempre digo, que a veces los papás me dicen, bueno, no es peligroso esto de la danza porque van a distraer a mis niñas, que puede ser médico, ingeniero, arquitecto, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, pero es que cuando uno sale de los límites de Chile, ¿no es cierto?, en París mismo, en Francia, estuve 20 años, ¿qué es lo que ve, no es cierto?, que llega un médico chileno allá y tiene que rehacer la carrera, tiene que volver a estudiar, ¿ya? Llegamos los artistas allá y enseñamos. Entonces, es realmente sorprendente, por ejemplo, nadie desconoce el rol de Mata en la pintura internacional, ¿no es cierto?, un chileno. De Arraón, ¿no es cierto?, de Gabriela Mistral, y de tantos otros, Balmes, que estuvo allá, ¿no es cierto?, en la pintura, el cineasta, ¿cómo se llama?, Ruiz, ¿no?, que murió hace relativamente poco tiempo, y que hizo en un momento determinado el cine, arte, en Francia como el primero, digamos, ¿ya?, le dieron a cargo un tremendo centro. Entonces, el arte, ¿no es cierto?, que acá de alguna forma ha decaído en cuanto al interés profesional. Y es una exportación no tradicional. Es una exportación, pero fabulosa. Se habla de los futbolistas, y bien por los futbolistas, sí. Y me alegra mucho, ¿no? Pero el desarrollo de tantas cosas en el mundo, ¿no es cierto?, a través de chilenos, es impresionante. Fíjese que no hay un centro cultural en el mundo el que no se llame Neruda. Que tenga un hombre de Neruda, es el doctor Pablo Neruda. Pero por todas partes, bueno, está el doctor Jara, la Violeta, que uno de pronto entraba al Louvre, bueno, ¿no? Que me pasó la primera vez que yo fui al Museo del Louvre. Y eso, y de repente, chac, letrero, Violeta Parra. No lo sabía, y ahí está con su cuadro, ¿no es cierto? Entonces, eso que en Chile de pronto pasa desapercibido, recuerdo la película, sí, en que en un momento determinado en el Teatro Municipal como que la miran un poquito menos, ¿no es cierto? Comparado con lo que se puede tener. Ahora, tema me entusiasma mucho. Hay una cantidad de acuerdos ya en el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? UNESCO proclama el arte como una herramienta imprescindible de educación. Y Chile toma el compromiso, ¿no es cierto?, de hacer arte en las escuelas, ¿sí? Y hay programas, están programas aprobados de danza, de teatro, ¿no es cierto?, en todas las escuelas, pero de alguna forma no se ha llegado a desarrollar esto de una manera relativamente coherente. Y ese es el tema que vamos a abordar en parte hoy día, la danza, la educación. Bueno, claro. También nos acompaña Susana Ortiz, que es apoderada de la agrupación y compañía Retazos. Cuéntanos un poquito su experiencia para que sirva, ratificando lo que manifestaba el maestro Yori, de la importancia que tiene para los niños y las niñas la educación y que la danza esté participando de esto. ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuéntenos algo. Como mamá y apoderada de mi hija, la danza se empezó a crear en nuestro hogar debido a la necesidad de cubrir esos espacios libres que hay después del jardín, después del colegio. Entonces, ¿qué hace uno como mamá? Busca instancias, busca en qué tu hijo puede desarrollarse. Los niños de ahora todos tienen talento. Entonces, sucede que hay medios, hay papás que tienen medios y hay algunos que no los tienen. Lamentablemente, en el colegio no encontré danza. ¿Usted es de Monco, Padre de las Casas? ¿Dónde? De acá, de Padre de las Casas. Padre de las Casas. Ya, en un colegio no encontré danza. Yeah. Sí encontré en forma independiente y por lo tanto yo tuve que adherirme a una compañía y de los 5 años mi hija empezó a danzar, a hacer movimientos, pequeños pasos, giros, unas galas, presentaciones. Ahora ya tiene 11 años, ya llevamos 5 años
Y eso, yo he visto en ella el crecimiento, la seguridad que ella ha adquirido durante todo ese tiempo, desde los 5 a los 11, jamás ella ha llegado llorando, triste, sabe afrontar los problemas, ha crecido, se recrea, aumentó su espíritu, ¿sí? Puros y, elementos positivos. Sí, más positivos que negativos. Yeah. Es decir, y ahora ahora pertenece a la compañía de retazos, ahora está más potente, ha crecido, ha crecido más y ha adquirido más conocimiento. Ella más adelante decidirá si ella va a ser una bailarina profesional o no, pero igual lo tiene en su espíritu. Ya está en ella el arte. Para ella el arte es importante, no solamente danzar, hay otros artes también que ella lo respeta, como ya sea la música, la pintura también. ¿Cuántos están participando niños y apoderados en la compañía? En la compañía en este instante hay aproximadamente como 6 niños. Bien. Y los demás son todos jóvenes. Sí. Don Jaime, retazos. De Dancerías a Retazos. ¿Qué sí. es Retazos? ¿Por qué el nombre? No, Retazos. Yo encuentro, en esto va una crítica que siempre la hago porque creo que la planteo de forma positiva. Uh-huh. Hay un cierto dejar ser al arte en Chile, ¿ya? En general, ¿sí? Entonces, generalmente vivimos de pequeños retacitos. Yo ganado 6 proyectos fundar, por ejemplo, yeah. de que volví hace 16 años. ¿Pocos recursos, dice usted? ¿Poca cobertura? Pocos recursos, poca cobertura, poca participación, poco apoyo incluso. Yeah. ¿Ya? Entonces, son estos pequeños retazos que nos permiten vivir y que nos hacen vivir con bastante dificultad, pero bueno, estamos para eso, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que las bailarinas que ya se están dedicando pudieran profesionalizarse. No tenemos los medios, pero ya vendrán, ¿no es cierto? Hay que primero tener muchas calidades. ¿Y cuál es el campo profesional que tienen las bailarinas o bailarines hoy día? Mire, nosotros estamos haciendo, yo creo que el año pasado, desde que llegamos en abril hasta acá, hemos hecho 40 presentaciones, ¿ya? Y hemos estado yendo a representar, digamos, a Padre Las Casas en Temuco, a diferentes encuentros, en diferentes lados. A Venezuela me han invitado varias veces. Generalmente hay que aprobar un proyecto, ventanilla abierta se llama, ¿no es cierto?, para poder ir. Pero generalmente los plazos son difíciles, después se aprueba. Entonces, todo una cosa un poco compleja, no porque no están las herramientas hechas como para que la gente de arte pueda desarrollar cosas, ¿ya? Entonces, sumo un poco el hecho de que se declara el arte en Chile como industria, ¿ya? Que es bastante complicado. Naciones Unidas declara que la danza no es industria, ¿ya? Porque no es industria en ninguna parte. Bueno, en Chile nosotros tenemos que funcionar como industria. Eso significa que nosotros tenemos que someterse a todos los aspectos legales. Exacto. Y esto tiene algunas dificultades, porque cuando empezamos a enseñar, buscando un poco la profesionalización, ya no en la escuela, que también hay otras dificultades, tenemos que tomar a los alumnos que tienen dinero. ¿Y qué pasa con los alumnos? ¿Y que tienen talento? Entonces, esta decisión justamente de venirse a Padre Las Casas, que es una comuna más bien pobre, donde hay bastante necesidad, ¿no es cierto?, donde hay muchos talentos, es justamente ir sembrando, creando el camino para que se pueda hacer una escuela como las que hay en Santiago, como las que hay en París, como las que hay en cualquier lugar, con un desarrollo de la gente a todo nivel. ¿Cómo ha sido la vinculación entonces con Temuco, con Padre Las Casas, de parte de la danza? No, en este momento nos están entregando local. Ya. Tenemos salas, el espacio. El espacio. Por ejemplo, en sí. Temuco, ¿ustedes pueden acceder al Teatro Municipal? Nos cuesta $1,000,000. Yeah. ¿Y dónde se practica o dónde ensayan? ¿Dónde están reunidos ustedes? Mire, tenemos que... Bueno, estamos ensayando en este momento en el Centro Cultural, que significa gratuidad en cuanto al local. En Padre Las Casas. ¿De aquí de Padre? En Padre Las Casas. Yeah. Pero, por ejemplo, Dancería, lo que era mi lugar de desarrollo antes de la danza, Dancería está gastando alrededor de 2,5,000,000 para poder mantener un centro importante de danza. ¿Ya? Y evidentemente esos 2,5 millones son extraordinariamente difíciles de conseguirlos con el pago de los alumnos. Entonces, yo creo que hace falta
poder planificar un poco, ¿ya? Planificar. Yo siempre he buscado un poco el nexo con la parte educativa del país, ¿no es cierto? Y esa parte que es uno de los temas importantes que podemos conversar, su visión del trabajo de la danza y esta unión con la educación, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo lo puede aún proyectar más? Mire, hemos hecho bastantes seminarios, ya en este momento incluso perdí un poco la cuenta, seminarios a lo largo de Chile, en los cuales hemos trabajado con profesores, generalmente son profesores de educación física los que se interesan más, pero a veces también de literatura, digamos, de ¿cómo se llama ahora? En mi lenguaje, que ingresan, ¿no es cierto?, a seminarios de 60, 90 horas, ¿no?, en el cual nosotros les entregamos las herramientas para poder trabajar con danza, pero no una danza clásica. La danza clásica es una técnica que se aprende muy difícilmente, con mucho tiempo. Eso, muchos años de trabajo. No es una danza moderna, sino que trabajar con las posibilidades de danza que da el cuerpo mismo en sí, y que de alguna forma nosotros las hemos anulado. Le pongo un ejemplo. En el colegio nosotros le exigimos a los niños que estén tranquilos, que no se muevan, ¿ya? En circunstancias que los niños se desarrollan moviéndose. Claro. ¿Ya? Entonces es fabuloso, y la primera sorpresa que se lleva a los profesores cuando le decimos, bueno, pero ¿por qué ustedes no tratan de hacer bailar, moverse a los niños, ¿no es cierto? Claro. Que se entusiasmen con la creatividad del movimiento y que a través de este camino vayan encontrando los temas, ¿no es cierto?, pedagógicos que necesitan desarrollar. Y bueno, lo hacen y se queda sorprendido de lo que viene como resultado, ¿ya? Divertido para una profesora, me contaba, por ejemplo, enfocar problemas matemáticos con todos los niños sentados encima del escritorio, ¿ya? Un poco la noción de arriba, abajo, lado, etcétera, etcétera, que son temas de danza, ¿no es cierto? Y después ligaba esto esta profesora con temas matemáticos de aritmética, concretamente, ¿ya? Y los chicos jugando arriba de la... pero jugando con el... Con contenido, ¿ya? No jugando en desorden ni aburriéndose o sintiéndose exigidos de forma injusta, como se lo ocurre. Y este tema de la educación con la danza, usted al hablar de danza, ¿hace una separación con bailes, por ejemplo? Absolutamente. ¿Sí, absolutamente? Absolutamente. Yeah. ¿Cuáles son las diferencias? Absolutamente. El baile, mire, el baile es algo que es inherente al ser humano, en el sentido de que está aproblemado, qué sé yo, y necesita bailar. ¿Ya? De estresarse. Claro, entonces está en la discoteca, salen a bailar, se relajan, qué sé yo, se olvidan de sí mismos, exactamente. ¿Y un baile coordinado? Claro. ¿Se acerca algo a la danza? Un baile coordinado, sí, se acerca, es danza también. Ya. ¿Ya? Después están los bailes folclóricos. Sí. Los bailes folclóricos muestran la historia, muestran muchas cosas de un pueblo, la cultura misma, ¿no? De cada lugar. Pero que también son bailes, porque son bailes codificados de alguna manera que no cambian, ¿ya? La danza que yo trato de enseñar es una danza creativa, en la cual cada ser humano manifiesta su propio lenguaje corporal, ya que lo tenemos, sí, que lo hemos olvidado, ya de pronto nos uniformamos. Unos practican más que otros. Exacto, pero es muy interesante encontrar en cada niño un lenguaje corporal diferente, y al encontrar su propio lenguaje, este niño tiene mucho mayor capacidad de concentración, de disfrutar, digamos, de sí mismo y de lo que está haciendo. Y a propósito de eso, señora Susana, este tema tan importante que estamos conversando, ¿cómo ha sido la educación de su hija en relación con la danza? ¿Cuánto le ha aportado? Bueno, concuerdo con lo que dice Jaime, que aumenta, hay más ventajas que desventajas. Cualquier apoderado podría decir, ay, yo no tengo tiempo porque la verdad ella tiene que estudiar. Pero sabes que no es necesario. Los niños simplemente, toda su concentración lo hacen en clases, y cuando están en clases de danza expresan su tranquilidad, su movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se liberan. Entonces, toda su concentración de estudio están en ciertos, en tales tiempos, y sus tiempos de danza para eso. La verdad, en mi caso, mi hija no llega después del colegio, después de la danza, a la casa, llega solamente la mochila, eso es todo. No se estresa en el cuaderno, estudiando, leyendo guías, haciendo todo. Excelente alumna. ¿Tienes jornada escolar completa? Jornada
Escolar completa. Llega, ¿Y qué proyecciones tiene usted con su hija o su hija? ¿Qué le ha planteado ya con 11 años? Dirá, mamá, quiero ser bailarina. Bueno, todavía ella no ha tomado la decisión. Ya. Yo creo que cuando sea bastante grande ella verá si ella quiere ser una gran bailarina, una verdadera bailarina, ¿ya? Pero sí también tiene igual una segunda carta que igual le gustaría aprender otras cosas y conjuntamente estar con danza. Es decir, las dos cosas fácilmente las puede complementar, estudios y danza. Don Jaime, pasa rápido el tiempo y queremos aprovechar los últimos minutos para que nos cuente Retazos, la compañía, ¿hacia dónde apunta en este momento? ¿Qué es lo que identidad. Quiere ser usted? La palabra es identidad. Identidad, identidad no solamente identidad mapuche, ¿no es cierto? También lo tenemos dentro de la idea, pero identidad consigo mismo. Que los bailarines no sean todos instrumentos iguales, ¿no? Sino que cada uno tenga su propia personalidad, que tenga sus problemas que contar. Entonces, estamos tocando temas sociales, de pronto nos reímos un poco de los celulares, por ejemplo, en un gallinero que está. O sea, nos ponemos gallinas hablando por celular y con, o sea, que es un poco nuestra época, un poco absurda. Claro. Nos reímos un poco del consumo, a veces nosotros la gente está solamente preocupada de ser a través de la compra de cosas. Pero después planteamos también temas serios, por ejemplo, cómo el cuerpo puede llegar a revivir, ¿no es cierto?, el alma, de alguna forma, ¿no? Le llamamos cuerpo a esa parte. O trabajando temas, ¿no es cierto?, de con contenido folclórico. Y la danza aquí aporta mucho a la condición física y a la salud de la persona. Por supuesto, por supuesto. Pero ese es el tema, digamos, de la danza que estamos haciendo, ojalá, profesionalmente. Pero después está la danza educativa, que es algo que a mi manera de ver no puede postergarse nunca. No solo la danza. ¿Y los planes que tiene usted de trabajo acá? Bueno, yo ya pedí, por ejemplo, en el teatro, el pequeño teatro que tiene el Centro Cultural. De Padre Las Casas. Tengo pedido 8 fechas para este año para poder hacer funciones para colegio. El año pasado lo hicimos. ¿Y esas funciones en qué van a consistir? En que va al colegio, en algunos cursos, ¿no es cierto? Nosotros le mostramos, le explicamos lo que es la danza. Esto es gratis, obvio. Y le explicamos a los profesores también lo que se está haciendo. Eso desde el punto de vista de representación. ¿Dónde pueden acercarse los directores, profesores encargados, acercarse con ustedes cómo? Al Centro Cultural. Nada más. Centro Cultural. Esto queda al lado de la Municipalidad de Padre Las Casas, el nuevo Centro Cultural. Y la otra cosa que me interesa mucho es poder formar profesores, que son profesores, para que tengan esta otra herramienta que les da mucho, pero mucho placer. ¿Hay cursos preparados para ello? Hay cursos preparados, hay que montarlos, hay que desarrollarlos, digamos. Usted está trabajando, apuntando a la educación, apuntando hacia una escuela de danza en Padre Las Casas. Exacto. Y también hacia el trabajo para la comunidad. Exacto, por supuesto. ¿Y cómo va a abarcar todos esos espacios? ¿Están los lugares? Bueno, las bailarinas actuales se están preparando para poder trabajar también en clases. Yo no le voy a dar clases a niñas chicos, de ninguna manera, sobre todo a niñas chicas. No les voy a dar clases, pero sí ellas, ¿ya? Y vamos buscando los espacios físicos donde poder trabajar. Hay pocos en Chile. Y aquí hay pocos en la Araucanía. ¿Hay presentaciones preparadas? Tenemos un buen número. Tenemos alrededor de 30 cosas 30 ya funciones. Fijadas, calendarizadas para este año. Viene el Día de la Danza, que se va a celebrar en Padre Las Casas. Para la región completa. Ok. Muy bien, pues ya estamos llegando al término de nuestro programa Perfiles. Queremos agradecer la invitación que aceptó don Jaime Llori Oces, director de la compañía Retazos, también a su apoderada, la señora Susana Ortiz Díaz, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Últimos segundos para su despedida, don Jaime. ¿Alguna invitación, algo especial? Yo a usted le agradezco mucho, 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 porque he tenido muy poco la oportunidad de hablar sobre este tema, ¿ya? Me parece importante. Y hago un llamado realmente a los colegios a que se interesen por el tema. Tenemos herramientas, yo tengo un conocimiento bastante grande ya del tema y tengo incluso algunos equipos con los que he trabajado en arte en general, que funcionan a nivel nacional, que pueden estar al servicio de un currículum integrado, por ejemplo, de arte en los colegios. Muy bien, pues esperamos entonces que se comuniquen con usted. Gracias, señora Susana, por acompañarnos. Que le vaya muy bien. Felicidades a la hija también y que le vaya muy bien en su labor y su trabajo que está haciendo como bailarina. Muy bien, amigos, nosotros como siempre queremos agradecerles por haber estado junto a nosotros en este programa Perfiles. Invitarles para que se comuniquen con nosotros a través de nuestro correo perfiles@fmda.cl y también acceder a nuestra página de la Fundación del Magisterio de Araucanía, www.fmda.cl.
Gracias por estar junto a nosotros y como siempre les digo, la próxima semana nos volvemos a juntar para seguir conversando de educación. Hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.